Muy bien, chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Six. Amigos, tenemos drops de Rainbow Six en mi canal de Twitch, llamado Caramelo Oficial, desde el día 7 hasta el día 20. En este caso vamos a hacer una pequeña apreciación, ¿vale? Pero bueno, antes que nada decir que voy a estar dando la primera tanda, que van a ser desde el día 7 hasta el día 14, ¿vale? Más que nada porque el día 14 me voy a Canadá, vuelvo el 20, en fin, ¿vale? Antes de nada, decir, Caramelo, ¿cómo consigo estos drops? Ahora diré qué son los drops, qué es lo que viene tal y cual, pero bueno, como este vídeo va a ser uno de los enlazado para cuando sea en directo, ¿vale? Para que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer. Es muy sencillo, tendréis abajo en la descripción justamente este enlace de aquí, ¿vale? En este enlace vas a darle a empezar, vais a darle a conectar vuestra cuenta en el momento que vosotros vinculéis vuestra cuenta, ¿vale? Porque en este caso vais a vincular vuestra cuenta de Ubisoft con vuestra cuenta de Twitch. En este caso es con este link, ¿vale? Simplemente es así de sencillo. La vinculáis, vinculáis ahí todas las plataformas, aunque ya con el tema del cross progression, crossplay, debería estar totalmente unificado a todas ellas. Y una vez que hagáis esto, literalmente lo único que tenéis que hacer es ver horas de directos, en este caso en mi canal de Twitch, ¿vale? Una vez que hayáis visto esas horas necesarias para conseguir los drops, tendréis el otro enlace que tenéis justamente abajo, ¿vale? Que en este caso es este enlace. Como en este caso, este vídeo lo estoy haciendo antes de que estén los drops disponibles, aquí no aparece, ¿vale? Pero bueno, cuando vosotros no sepáis, oye, Caramelo, y ahora que ya he visto las horas necesarias para conseguir los drops, ¿qué hago? ¿Dónde me aparece? Pues bien, tenéis que darle, en este caso, en el chat de Twitch, le daréis exclamación inventario o si no, a ese enlace que pone inventario, ¿vale? Ahí tendréis tanto esta opción de inventario, ¿vale? Aquí de momento la cámara. Tendréis tanto esta opción de aquí, que es la de inventario, ¿vale? Que aquí en este caso saldrá los juegos que tienen actualmente el tema de los drops. Por ejemplo, hace 2 meses con la última campaña fueron exactamente estos de aquí. Y si no aparece ahí, igualmente debería apareceros, le daría a todas las campañas. Aquí están todos los juegos que actualmente tienen campaña. Pero bueno, como esto lo estoy grabando días antes, aún la campaña de Rainbow Six no está abierta, ¿vale? Igualmente es así de sencillo. Vinculas tu cuenta de Twitch con la de Ubisoft Connect, ya seas de consola, tanto de Play como de Xbox, como de PC. Ahora bien, ¿qué es lo que van a dar con estos drops? Pues bien, lo tenemos justamente por aquí, ¿vale? Tenemos tanto amuletos, tenemos skins, tenemos bundle, tenemos un poquito de todo. Y también, por supuesto, también tenemos el tema de los alpha pack, ¿vale? He intentado buscar el tema de la información de todo esto y es, gente, muy lioso, ¿vale? Igualmente os lo tengo por aquí un poco resumido. Ahí lo tenemos, ¿vale? Como estás viendo, del 7 al 19 tendremos el tema de alpha pack de eSport. Y Caramelo, ¿cuántos puedo conseguir al día? ¿Cuántos alpha pack de eSport puedo conseguir al día? Lo tenemos justamente todos por aquí, ¿vale? Por cierto, voy a estar en directo a partir de mañana, día 7 de febrero, a partir de las 4 de la tarde, ¿vale? Más o menos hasta la 1 y pico, 2 de la mañana, ¿vale? Vamos a pegarnos ahí unas buenas 10 horitas, casi 12 horas estaremos en directo. Así que yo con vosotros, apuntado a mi canal, ¿vale? Caramelo Oficial como tal. Y simplemente eso, ¿vale? Tenemos una cita mañana a las 4, bueno, mañana, pasado y el otro, en fin, del 7 al 11 en este caso por aquí. Pero como veis también, del 13 al 15 también hay más drops, del 19 también hay más drops y todo eso, ¿vale? Yo igualmente voy a dar tanto estos de aquí como los de este apartado. El por qué, como ya he dicho, del 7 al 14 voy a dar los drops y del 14 al 20 voy a estar en Canadá, ¿vale? ¿Por qué? Porque gracias a Ubisoft España, que me ha invitado nuevamente, al igual que pasó hace cosa de 2-3 años, puedo ir de nuevo al Invitational de Canadá, un evento muy muy guapo, muy chulo y espero que, no sé, que sea bastante divertido como lo fue en su momento. Me lo pasé increíble, la verdad. Pero bueno, simplemente eso, como estáis viendo, del día 7 al día 11, a partir de las 4 de la tarde, vais a poder conseguir drops, digamos, ilimitados. Ahora bien, ¿cuál es la única regla de esto? Que para conseguir uno tenéis que ver una hora, que para conseguir el siguiente tenéis que ver 5 horas más, para conseguir otro alpha pack tenéis que ver 9 horas más. En fin, lo tenéis justamente por aquí, ¿vale? Vas a conseguir un paquete después de una hora, otro paquete después de 5 horas, otro paquete después de 9 horas, otro paquete después de 13 horas, otro paquete después de 17 horas y el último, otro paquete después de 21 horas de visionado. Imagínate que me has visto durante 21 horas en estos 2-3 días que estoy o que he estado como tal en directo, pues en este caso tendrías un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, estaba contando exactamente, 6 alpha pack, ¿vale? El día 13, 14 y 15 más de lo mismo, solo que en este caso desde el día 13 hasta el día 15 solo se puede conseguir uno por día, así que no sé, os animo y mucho a que mañana a partir de las 4 estemos ahí todos en directos conmigo, porque a más tiempo estéis conmigo pues más posibilidades tenéis de poder conseguir todos los alpha packs que tenéis, ¿vale? Como tal, como habéis leído justamente por aquí abajo, no habrá duplicados. Los puntos de batalla en este caso que te puedan tocar, porque sí es cierto que no hay duplicados, pero te pueden tocar puntos de batallas. Estos puntos de batalla se supone que te los van a dar, por así decirlo, en la nueva temporada del año 8, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que casi nunca es así, ¿vale? Porque tú siempre que abres un paquete y te tocan puntos de batalla, te los dan esa misma temporada, ¿vale? Pues bien, se supone que aparte de dártelos en esa temporada, se supone que si se hace bien, te lo darán en la nueva temporada como tal, ¿vale?
Y bueno, esto, nada, esto no tenía que haberlo puesto, pero es para yo tenerlo ahí. Tengo que hacer un mínimo de 10 horas, que el mínimo de 10 horas me lo voy a saltar o me lo voy a hacer en el primer día. Así que todo estupendo. Amigos, sin más, vídeo bastante rápido o eso, creo, bastante conciso, bastante, bueno, directo directamente al grano. Agradecería un buen like en el vídeo para que se comparta y se posicione bastante bien. Y mi gente, nos vemos mañana con más y mejor, en este caso con Rainbow Six Siege con drops. La verdad es que llevo unos días sin tocar R6 porque he estado de viaje. De hecho, esto que estuviste, bueno, que visteis por aquí justamente fue cuando fui a Madrid y todo eso. Pero bueno, amigos, nos vemos mañana con más y mejor. Bye. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo.